Vale, para que sepáis, estoy grabando primero los animes cortos, los que tardo un poco menos en hablarlos y dejando los largos para mañana. En fin, muy buenas a todos, chicos y chicas. Es que no puedo hablar, por eso lo hago los cortos. Espero que estéis bien. Vamos a continuar con el capítulo número 9 de Refresh Beautiful, que por fin, que os conste que tengo un montón de fotos de este capítulo. Chivis, majo. En fin, vamos a entrar en el capítulo 9, como decía, en el cual en el 8 estuvieron, llegaron todas al hotel que supuestamente está a 10 kilómetros. Me encanta la cara que pusieron Izumi y Hikari. Me encantó, fue graciosísima. En fin, algunas están nerviosas, otras ya están tranquilas, se han encontrado unas en el avión, otras en el tren. En fin. Ha sido súper hype, súper todo. Pero ya vamos a empezar el torneo, lo cual esperamos que a nuestra chica le salga bastante bien. A ver qué tal le sale. Que recuerda que se une no solo ella, sino que van a estar. Es un nacional, van a estar todas. Todas contra todos, en fin. El campo de batalla es Tsutsuga. Es el capítulo 8. El capítulo 9 ahora lo enseño, pero claro, tuvo bastante. Es que me encantó. Luego, estas son las amigas de este senpai. Es que me encanta. Es que os juro que pondría todas las imágenes que tomé. Todas las imágenes que tomé ahora mismo. Están en otro móvil. Es que no, es que no, tengo otro, no se ha pasado aún, pero están en otro móvil. Ay, qué súper gracioso, macho. Es que tengo de todo. Por ejemplo, esta es una, y vamos a la otra. Yo sé que aquí tiene que estar la otra. Esta es otra. Esta me encantó, aunque me molaba más el mochi. Aquí es verdad, lo pone, me encanta. Me enamoré y Izumi, yo puse, ya somos dos, pero solo una puede tenerla. Es aquí. Izumi dice que se ve perfecta con ese kimono y la compara con este muñequito. Me acuerdo que se llamaba. Ah, sí, ahí lo pone, porque me veo como una muñeca Kessi, ¿no? Fue buenísimo, buenísimo, me hizo gracia, mira. Además no poder. En fin. Ah, en fin, ¿qué más vimos? Ah, verdad, las fotos todas felices porque una vez hizo un dice porque no conducía a Sensei, la otra pues se emociona, la otra porque su gato le ignoró, pero no expresa. Pobre Gachan. En fin. Luego la prima de Erika. Tranquila y la dos, tranquila, desayunando. Dice que lo va a hacer por su amiga, la de gafitas, que lo lleva todo. Se está tranquila y ve la hora, van a ser las 12 y dice, todo tranquila y posando ahí, me he quedado dormida. Es que fue brutal. Sencillamente brutal. En fin, vamos a ver en el capítulo. En el siguiente, vale, habla Gachan en el siguiente capítulo de Refresh Beautiful. Hozumi es el campeón reinante. Espérenlo. En fin, así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. No sé si grabaré lo que viene siendo Feigón y Tokunaga ahora, por mi lengua, o ya lo grabo mañana, no lo sé, por la noche, eso sí. Ya veremos. En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.